Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de programar es una mierda. Burgos días. <laughs> no, no, ¿No? No se empieza así. Pues este oh. es el saludo oficial sí. de la de los de los, ¿cómo, de los mierdivers? <laughs> Sí, en el canal de en el canal de Slack siempre arrancamos así los días, ¿no? Claro. Burgos días. Pues burgos días a todos. O noches, o... Que sea. Pero en Burgos. Ahí está, se tienen. <laughs> bueno, pues estamos en un podcast de programación. Un poco... está un poco para allá, porque hablamos de programación pero solo a veces. Y de aquella manera. Y con todos vosotros, desde Murcia, Juan José Meroño. Hola, ¿qué tal? Y un servidor, Alex Balleste. Los dos trabajamos para universidades públicas, cada uno en la suya, por eso. <laughs> cada uno en la suya, <laughs> efectivamente. Pero si un día, si quieres, podemos cambiarnos. Yo trabajo en la tuya un día y tú en la mía. ¿Qué te parece? Venga. Lo podemos probar. Y además, cofundadores de, de un proyecto que se llama Lowit, que es con el que grabamos este podcast, porque grabamos en remoto, cada uno en su ciudad. Y... Podríamos, podríamos ir unos a Burgos los dos a grabar, pero bueno, fin. quedamos cada 15 días para grabar podcast. Del son cuestiones de presupuesto, el helicóptero lo, 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 lo alquilo, no lo alquilo todo siempre. Sí, bueno, y hoy es el programa, no se me ha olvidado el número, es el... 21. 21, vale, y vamos a hablar de WebAssembly. Web qué? Web assembly o web assembly. ¿Cómo le, ¿Cómo? ¿cómo le llamamos? Wasm wasm. wasm wasm Queda mejor Wasm. Uh -huh. si duda alguna. Wasm. Pero... Pues bueno, pues a ver, ya hablamos de web assembly en un en el capítulo uy, ¿cuál era? Es sí sí. Está, me, no estaba no muy me, me sorprende. En el capítulo 16 de Kotlin. Me sorprende que me sorprende porque lo mencioné yo ahí de pasada sí. y, y, me, y me haces caso y, lo, y te lo mires. No, sí, porque no, lo, encontré, no lo, lo, lo encontré bastante interesante. Ojo, Pero, pues, bueno, va. ¿Vamos pues, a hombre, es que al final de, digo tantas tonterías que algún acierto, ¿no? Sí, el reloj no dice que acierta al menos dos veces el reloj parado. Sí, efectivamente, un reloj parado da dos veces la hora bien al día. O sea que. Pues bueno, no, me, me gustó el concepto. Y intenté tirar un poco del hilo, a ver qué, qué era eso. Y a ver, entre lo que tú ya sabes y lo que he sacado yo, que esta vez no, Ed, te lo juro, no he mirado la Wikipedia. Será verdad. Será verdad. Madre mía. A ver, lo que he mirado tampoco es que sea para, para echar cohetes, porque son <laughs> gente así <laughs> un poco rarita. Pero, pero bien, 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 bien. Yo creo que que le he pillado un buen rastro a esto y me parece muy interesante. Si quieres te, te cuento un poco lo que he, he aprendido, ¿vale? Sí, ¿vale? Y si tú ves que algo se me va a la castaña que no es así, me das un toque. Sobre todo los que queráis, los que queráis mirar o aprender bien en el WebAssembly, eh, mirar documentación. No. no hay caso de estos dos pringados. No. No, 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 no se equivoquéis, no se equivoquéis. El propósito de este podcast no es daros la, la información correcta, sino, <laughs> sino para motivar a la gente, ¿vale? Es un, un no sé. el, el, nuestro, nuestro objetivo es el gusanillo ese. <laughs> Exacto. De hecho ya nos han dicho en algún comentario de que no somos muy profesionales y tal. Cierto, cierto. Eh... Eso es, eso es. es, es... Es así. Bueno, WebAssembly o Wasm, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, pues es un tipo nuevo de lenguaje, ¿vale? Que corre en, en navegadores web. Ahora lo, lo que normalmente se ejecuta es JavaScript, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hay un código nuevo, pero es un poco de más bajo nivel, ¿vale? Que es para, para web, ¿vale? Igual que JavaScript, pero este más más tipo low white low code, ¿vale? ¿vale? Entonces, en principio, mmm, no está diseñado para que se escriba directamente, ¿vale? Que se puede. Hay lo que se llama un, un, un modo texto para WebAssembly, que, que sería lo mismo que yo que sé, que para el código máquina, ¿no? existía el ensamblador, ¿vale? Que era una anotación una que tú podías escribir hombre, yo el programa ensamblador. Sí, yo también. Que a mí me qué, gustaba. Qué viejunos. Move, no, move AX BX. Claro, <laughs> Int, no, la disinterrupción y sí, todo eso. Sí, 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 sí. Pues bueno, pues a esto también te da te da para que lo para que lo escribas, pero bueno, no está pensado para eso, ¿vale? Eh, sino para que tú tengas otros lenguajes como C, que ya son más de alto nivel compiles y te saque este, este binario que correría en el navegador. Uh -huh. Y como bueno, la salida de cuando tú compilas es un fichero.was, ¿vale? Que lo, lo que se hace es cargarlo desde un JS, ¿vale? Y ahí las cosas van flipadas de rápido, ¿vale? <laughs> bueno, eso es ya la autopista de, de, del código. Eso es lo que te han vendido. Eso es lo que me han vendido y no lo sé porque no lo he probado. No, 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 no lo he probado, no lo he probado. Bueno, he, he probado algunos algunos ejemplillos, ¿vale? Pero, Hombre, ¿no? yo... hechos por mí, no, no, no he hecho ninguna comparativa. Voy a hacer este código en Javascript ¿Sí? y ¿Sí? este otro en Wasp. No, pero bueno, no, no hace falta hacer la, la comparativa porque eh, en, en directorios de, de librerías, OneS, ¿no? De, de código de proyectos WAMS. Uh -huh. Es que es jodido de pronunciar esto. Eh, en, entre los apartados siempre aparecen pues, juegos, ¿no? Uh -huh. Y aparece uno que es mmm, Cryptomining. Mining. Sí. Entonces, si aparece el Cryptomining, es que va rápido. Sí. O sea... De hecho, de hecho, eh, dicen, ¿no? Que corre. Solo un 20% más despacio de que el código nativo ejecutado en la máquina. Que eso yo creo que es mucho. Solo sí, un 20% de diferencia. Sí, es mucho. Yo recuerdo que en. en no sé si lo mencioné en el, en el otro episodio, ¿no? Pero que esto estaba como. como ayudando a terminar de trasladar a, a, a la nube, ¿no? Aquellas aplicaciones que. Bueno, que se resistían a salir del escritorio pues porque la nube no aportaba el rendimiento que buscaban. ¿no? Exacto. Es un Hacer poco... procesamiento de vídeo, eh, yo qué sé, el típico Premiere o sí. todo este tipo de editores, de, pues llevarlos a la nube era imposible. Porque... Sí. Aquí te encuentras que las aplicaciones más, ¿no? que se buscan más, pues yo qué sé, so, edición de vídeo, los juegos, eh, todo lo que es peer-to-peer -peer para. Para juegos también, ¿no? De, de modo descentralizado. Aplicaciones de música. Uh -huh. Lo que sería el, el. Bueno. El editar el, el audio, el streaming, caching, ¿vale? Pues yo qué sé, también lo de la... De reconocer imágenes, ¿no? Que ahora normalmente se hacen server. Uh -huh. ya por cálculo y tal, pues te lo llevas aquí dentro. Pff, realidad aumentada, bueno, to todas estas historias, que es lo que dices tú. Que en la nube, pues eso era un coste heavy, vale, pero pues, sale por eso, ¿no? Sale por esa necesidad, porque el JavaScript todo eso, pues le iba un poco, un poco grande, vale. JavaScript recordamos que es un, un modelo basado, que es una máquina virtual, ¿no? De JavaScript y el navegador le proporciona lo que son las web APIs, ¿no? Funcionalidades, pues yo que sé, para acceder, bueno, a todo, ¿no? A, al, al DOM, al CSSOM, ya pues ya WebGL, el IndexDB, la API, WebRTC, ¿vale? Todo eso se lo proporciona mediante la pasarela esta y, y se programa en, en JS. ¿sí? Uh -huh. Pues ahora, pues este nuevo actor te permite hacer muchas más cosas ¿no? y, y hacerlas de forma muy rápida también tenían pues necesidad de gestionar mejor lo que es la memoria, ¿no? de, de cargar rápido, de bueno, ¿no? también se perdía mucho tiempo en, en JavaScript, lo que es lo que es el, el parseo, ¿no? Tú, porque tú subes un, uh -huh. un JS y hay varias fases, ¿no? para procesar todo eso hasta que se mí, el fichero a mí me dio la impresión cuando lo cuando lo cuando lo vi que era como que Aprovechando lo que lo que ya habían hecho los navegadores, ¿no? Porque en realidad ellos, todos los navegadores ya estaban utilizando motores potentes de, de JavaScript, ¿no? Uh -huh. Pues simplemente lo que estaba lo que estaban haciendo, que no sé si será así o no, era, pues, decir, bueno, vamos a permitir un acceso directo a una parte más interna del, de la máquina virtual JavaScript. No, pero pasan bastante de la máquina esta de JavaScript. o sea... Sí, sí, pero bueno, que me dio la impresión esa, ¿no? Como decía, tú tienes la, la compilación de JavaScript y al final ejecuta pues, el, el binario, digamos, la compilación de, o la interpretación de ese código, ¿no? Pues uh -huh. dar como un paso más abajo, pero realmente va por otro lado, ¿no? Sí, se va se a va, se ejecutar el código, o, o sea, el, el, el navegador le hace de, como de pasarela para empezar a ejecutar el código, ¿vale? Eh, ya te digo, es 20% más más despacio que el código nativo en máquina, pero pero está ahí. Y pero sobre todo por cositas como eso, ¿no? Que, que teniendo lo, lo que tiene JavaScript, que es, yo qué sé, tiene que procesar todo todo el texto ese, ¿no? Pasearlo a lo del árbol ese, cómo se llama el árbol DOM. No, no, el Abstract Syntax Tree. ¿Vale? Que es ese, bueno, que te empieza a, a, a moldear de tu texto, a, a, a párselo en forma de árbol, después lo, lo recorre y genera el código máquina, ¿no? Claro, todo esto eh, directamente WASP ya es un binario que se carga, sí que hay una, una fase de pequeña transformación, ¿vale? Pero mmm, allí igual se ha, se ha ahorrado el, el 70% de todo el, ¿no? de todo el trabajo. Uh -huh. Con lo cual, pues vas, vas más directo en, el, en la carga, ¿vale? Y en la ejecución también. Eh... Y es como yo que sé, es intent intentan pues tener, lo, lo que veo yo, ¿eh? es tener como, como se ha perdido todo eso de tener ActiveX, tener lo de Applets, lo de... Applet, lo de... ¿No? Todas esas cosas que al final se han ido quitando por seguridad. ¿Qué? Bueno, por seguridad, eran la peste, ¿no? Llegaron. Claro. Claro, y todas arrancaron, que eran súper pero... seguras, que todos decían, Borra, era... las... No, 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 eran la peste, pero resulta que ya no. Eh, que ahora ya dicen, las echamos de menos. Claro, porque se hacían muchas cosas, ¿no? Que yo creo que con Javascript, pues. Las echan, ¿no? Las echan de menos, ¿no? Y bueno, pues en principio se han reunido los, las grandes marcas de navegadores, ¿no? Uh -huh. Y bueno, han sacado, han confeccionado el estándar, y ahí está que la mayoría lo, lo implementa. Y bueno. Pero, Pero lo, lo, bueno, implementan, defa... lo implementan alejado de, de la máquina virtual de, de JavaScript, ¿no? Sí. Eh, wow. cogen iPhones bueno. o, sí. o no. O... Se ejecuta, es otro, ese otro entorno, ¿vale? Es, también corre así en modo sandbox, ¿vale? Muy aislado para que no haya problemas de seguridad y tal. ¿Un rollo virtual? Eh, bueno, el, el Word no deja de ser tipo bytecode, ¿eh? Pero un bytecode de mucho más bajo nivel, que no se tiene, tan, no se tiene que interpretar tanto como, como el que te genera el, el vale. de la máquina virtual de, Java, de Javascript, vale. perdona. Vale, vale. ¿Vale? Porque al final también interesa la portabilidad. Sí, claro. O sea, navegadores, pero en diferentes sistemas operativos, con lo cual puedes bajar, pero pero hasta el este punto. Sí, claro, eh, eso es cierto, ¿no? O sea, tienes móvil, tienes Linux, tienes Windows, tienes, ¿no? Cada ojo. implementación de cada navegador, pues. Móvil, ojo, ojo, móvil, súper interesante. Porque el móvil siempre, o sea, la P, el Flash, ActiveX, Apple, todo esto fue la peste porque, porque el móvil no se lo tragaba. Uh -huh. Había sí. verdaderos problemas con los móviles y esto. Y por eso por eso fue la peste. Si ahora me partimos de una cosa que ya va directamente en móvil, va en, en todo tipo de dispositivos. Sí, pero también se tiene que tener cuidado porque, claro, y la gente lo mira por encima y lo ve como la revolución: de como, eh, hostia, esto funciona en móvil, pues de puta madre. Pues voy, ya... voy, a, voy a hacer. A ver si que, que voy a minar bitcoins. No, pero no, 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 no lo decía en eso. Lo decía de, yo qué sé, de, uah, pues ya se ha acabado de hacer aplicaciones nativas porque esto sí si corre código nativo, casi que es nativo en, ¿sabes? Y cuidadín, ¿vale? Porque WebAssembly no está pensado para eso. No, está. Ver, yo estoy pensando en, en el mismo apoyo que te da, que te da JavaScript, ¿no? O sea, sí, pero no... La... Porque hay unos condicionantes bastante fuertes, que te voy a decir. ¿vale? Ah, Me callo. <laughs> que te estoy arruinando, venga. No. Eh, bueno, ahora, ahora le implementa esto. Esto está pues para WebView, ¿no? Eh, en escritorio todos, menos el eXplorer, porque ya es muy viejo, pero el Edge sí, ¿no? Y en móvil, pues WebView, Chrome, para Android, Firefox para Android, el Edge, que supongo que será para Windows sí. 10, ¿no? Correcto. ¿No? Sí. Y el Safari de iOS. ¿Sí? O sea que parece que. Bueno. Sí, empieza fuerte esto. Sí, sí. Eh, y lo que te decía. Eh, tiene cositas, ¿no? Cosas que. Que esa de tener el cuidadín. Porque, por ejemplo. Desde WebAssembly. Tú no puedes acceder a esa web API. ¿Vale? Bueno. Tú no puedes acceder al DOM. O no puedes hacer al CSS DOM o... Uh -huh. Sí. Vale, vale. Y con lo cual necesitas ahora mismo, ¿eh? que también lo que he leído es que todo esto pues se está trabajando para que finalmente se pueda hacer. ¿no? Pero de momento, tú si sí quieres eh, retocar el HTML desde WebAssembly, no, lo tienes que hacer siempre desde JavaScript. Vale, entonces estamos hablando de que el rollo de integración con la aplicación web es más rollo como era el Apple con JavaScript, ¿no? Sí. Que tú desde, desde JavaScript podías llamar a una función de tal para hacer un cálculo o lo que fuera, uh -huh. pero ya no tenían mucho más... Intercambio entre, entre lo que es la parte DOM y el JavaScript y lo que es la, el Applet o en ah, este caso lo que será el Se, se pueden hacer, ¿vale? Porque existe la, la forma de trabajar entre. Eh, a ver, tienen que trabajar conjuntamente ahora mismo, ¿no? JavaScript y el otro, ¿no? Y, y, y te de, y da unos mecanismos, ¿no? Para que desde JavaScript tú puedas ejecutar las funciones de tu WebAssembly, ¿vale? Y al revés, ¿sí? Funciones que tú creas que se tienen que ejecutar, como yo que sé, como podría ser píntame este array en, el, en un canvas. Correcto. ¿Vale? Pues una función de Javascript que yo se la puedo pasar a mi WebAssembly para que me haga el pintado, ¿no? Si mi WebAssembly utiliza esa función, pues 60 veces por segundo. No tengo un vídeo. ¿Vale? Pues y, y un videojuego también. ¿Vale? Sí. Sí. Y, y, y juega un poco con eso vale 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 entonces ¿qué... Así que así ya que estoy entrando en este puente no de JavaScript y tal no qué hay pues bueno eh, se utilizan se utilizan tres cosas vale para, para WebAssembly lo que son una cosa los módules vale que es el código compilado que es finalmente el binario ese que estábamos hablando del Wasp no o ya lo cargas desde una URL porque no porque como un JavaScript que está en tu web y lo cargas, o lo, pero lo puedes tener también en, un, en el index DB o yo qué sé, en cualquier sitio, memoria, o, ¿sabes? Finalmente uh -huh. seminario, es un blog que tú lo cargas y lo cargas en el, como un módulo, ¿vale? Todo esto se carga mediante eh, la API que está en JavaScript, ¿sí? Es un, como la invocación, es el pegamento ese que hace que tu aplicación trabaje con WebAssembly. Bueno. Después también se puede tratar con memoria, el memory, que son unos, eh, pues, unas, un, trozos lineales de memoria, unos arrays, ¿no? Lineales, donde que, donde el WebAssembly va a escribir y va a leer. ¿vale? Uh -huh. Pero también desde ese JavaScript se pueden pasar variables para inicializar, ¿no? O pasarle valores a ese WebAssembly. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Después también tienes uno que son los, los tables, que también se pueden pasar, que eh, ya sirven pasar, pues para pasar, es también un código de memoria y sirven para pasar referencias, ya objetos, que ya son más tipo tipados, ¿no? O sea, ya, ya, ya podrías hacer objetos un poco más, más... El otro es secuencial y este ya tiene un poco de, de estructura. ¿Vale? O sea, ya, ya, ya me viene a la cabeza ahí cuando has dicho tipo objeto. Ya me viene a la cabeza cómo se habla. Te tienes que olvidar del JSON. Jason... No, te lo tienes que olvidar porque eso no. Claro, eh, eh, como has dicho objeto, digo, uy, y me ha venido a la cabeza digo, le pasa un JSON y que, que el WebAssembly explota, ¿no? Sí, sí, no, no. Para saber cómo se lo come el pobre. Nada, no se come de nada. ¿Tú le pasas? Se, come, se come los bytes, ¿no? Sí. Y entonces existe finalmente lo que es el instance de esa función, que es lo que instancia un módulo que tengas tú, ¿vale? Ese módulo que te decía, ese module, que uh -huh. es el blog, pudiéndole pasar, pues, eh, funciones que tú quieras de JavaScript para allá, más incluso memories y tables de estos, ¿no? Tú allí le pasas como unos parámetros donde indicas todo esto, y entonces eso. Arranca, le mete como un estado a ese módulo para que empiece a funcionar. ¿Vale? Y ejecutas la función de, pues arranca y ejecútame esto, ¿no? Correct. Entonces, ese módulo lo que hace, tú lo que puedes hacer con WebAssembly es eh, ofrecer funciones. ¿Vale? Y es un poco el juego este que entre JavaScript y WebAssembly. Unos importan funciones y el otro exporta funciones. ¿Sí? Sí. WebAssembly exp exporta sus funciones para que estén disponibles en JavaScript para poderlas llamar y tú puedes importar funciones de JavaScript en WebAssembly para que se llamen. ¿Vale? ¿Vale? Pues yo qué sé. Lo que te decía de... Sí, el que pinta el canvas... el que pinta calcula el O puede ser una función, yo qué sé, de cualquier otra, ¿eh? que te renderice todo un HTML. Me da igual, ¿sabes? Vale, vale. Pero bueno, claro, pero teniendo en cuenta que... Con este modo de funcionamiento, pues mmm, si quieres eh, empezar a pintar HTML, pues oye, no es tu lenguaje. No, está claro, bueno. Vale, es lo que hablábamos, pues para funciones de que necesitan cálculo, eh, cosas más duras, ¿sabes? Que, que con JavaScript pues no se pueden hacer. A ver, me da la sensación de que es como un elemento diferenciador no sé si me explico o sea vas a poder hacer a lo mejor una aplicación eh, la vas a poder hacer eh, sin WebAssembly web uh -huh. y la vas a poder hacer con WebAssembly y determinadas cosas en concreto si te curras el WebAssembly para optimizar eso en concreto pues uh -huh. conseguirías que vaya más rápido claro y la diferencia pues la experiencia de usuario la mejor sí 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 yo qué sé. O podrás hacer cosas que antes no se hacían. Yo qué sé. Me, me estoy pensando eh, yo qué sé. Eh, suponte que ah, hizo un zip. ¿No? Por ejemplo, esa sería una buena. Yo cojo, eh, hasta ahora tengo una web que subes un zip y to... una vez que llega al server es cuando te digo que en el zip no hay lo que tiene que haber. ¿No? ¿Sí? Y ahora podría plantearme decírtelo en el cliente. Exacto. Y haría, obviamente, el tratamiento del zip lo haría en el, en el wash. Y de forma un poco rápida, sí. Claro, claro, a toda la cebolla, porque el zip puede ser gordo. Exacto. Eso, eso, esos son ejemplos bastante válidos. Los juegos, mm -hmm. super bueno, son los que más hay, ¿no? Claro, porque claro. Todo claro. lo que hay detrás de un videojuego, pues es cálculo puro y venga, es de puedes hacer, puedes hacer el símil rápido, ¿no? Porque, porque, bueno, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, los... Lenguajes con los que surge esto son originales, porque, en fin, escribir en WebAssembly directamente o como que no, pues son C, ¿no? O es C principalmente, pues te viene a la cabeza, ¿no? Cualquier cosa que se te venga a la cabeza que deberías hacer con C, pues seguramente eh, será bueno que la hagas con WebAssembly. Uh -huh. y si, bueno. si te planteas directamente hacerlo en JavaScript o ves que en JavaScript se hace, jamás lo hagas en WebAssembly, ¿no? Sí. Sí, si no tienes problemas, pues hazlo en JavaScript que hay mucho hay mucho camino hecho, vale. Y tienes que tener en cuenta varias cosas de WebAssembly a la hora de no, no volverte loco, como por ejemplo nosotros vivimos muy felices del ¿Sí? tema de la memoria, ¿no? En JavaScript porque no la gestionamos. ¿Me, me, me qué ha dicho? Ya ni te acuerdas. Eso que es. Desde que empezaste a tocar Java ya tú ya ni te acuerdas de los destructors, ¿no? Y de las cosas esas. Madre mía, madre mía, destructores, ¿pero qué estás contando, destructores? ¿Qué estamos? estamos? hablando de liberar punteros Estamos hablando de todo eso, ¿vale? No hay una gestión de memoria, no hay el garbage collectors. Dios mío. ¿Vale? Bueno de momento no hay dicen a ver ahora también todos son promesas eh tendrá de todo <laughs> web assembly pero vamos a verlo <laughs> vale qué pasa pues que todo eso se tiene que tener no se tiene que tener en cuenta eh, tampoco eh, sí que se puede debugar no si tú sabes lenguaje de no web assembly no el web web el wasp ese no en text. Y ah, va. pero que debugueas el ensamblador, por así decirlo, ¿no? Claro. No, hay, <laughs> no, no puedes, debu no puedes debuguear el código C que ha dado origen al web bueno. Claro, no, no, hay, bien, no hay tipo ni source maps de esos, ¿no? Ni. Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Suena genial. Entonces, pues bueno, cuando metes cosas en web con assembly pues tienes ahora mismo. Que ser fino como poco. Sí, cuesta, ¿vale? A no ser que haya una herramienta que no haya visto, ¿eh? que tampoco es que me haya pegado el gran currazo. Igual sí que existe algo que dice: esto te lo hace y. Es, es, estoy seguro que hay una herramienta cojonuda y es lo primero que sale en la Wikipedia. Bueno, y, y a ver, y debugar sí que puedes debugar, pero debugarás en C. Antes de subir el wasp, ¿sabes? Igual, ah, bueno, sí, claro, claro, claro. Me explico porque, por ejemplo, en el ejemplo que he dicho, pues lo lógico sería programarlo en C, hacerte ahí tú con tu ID de C favorito. Claro, y con la librería y, y coger un zip de tu tal y claro, sí. claro. Y luego después, una vez que lo tienes depurado y tal, pues entonces lo sube. Lo, Exacto, pero. Compilas a OneS y lo sube. Y, pero ahí en directo, si falla algo, pues debugarlo, pues no va a ser. Correcto, sí, sí. Tan sí, fácil, sí. ¿vale? Lo tengo claro. Vale. Bueno. Y que, a ver, y nosotros hemos dicho C, ¿vale? Pero hay otras posibilidades ahora mismo para sacar cosas en WebAssembly, ¿vale? El que te decía, texto, ¿vale? Texto o en un lenguaje WASP. ¿Sí? Creo que es un poquito que lo ves. Maquinote, y, maquinote. Y 64 puntos, no sé qué, no sé cuántos, tal. dices, bueno, esto me OvaX, recuerda. Claro, sí, me, sí, me recuerda a eso. Entonces, con C y C hay varias opciones, ¿no? Una que nos dicen desde WebAssembly.org, es que usemos el MScripten, ¿vale? Que es un toolkit que, bueno, ya te instala lo que necesitas allí, librerías y tal, y te, y te las utiliza para finalmente sacarte el punto Wasm, ¿vale? Entonces, uh -huh. hay una cosa que se llama, bueno, genera una SMJS y desde ese después le pasa la librería en C. Bueno. Una, una historia rara, ¿vale? Entonces, pero también puedes utilizar directamente el Celang si lo sabes. Bueno, varias, tienes varias opciones ¿eh? de, de C y C. Después también está este lenguaje que se llama Rust o Rust, no sé, Rust supongo, ¿no? Se pronunciará. Sí. Que eh, también eh, la gente lo adora porque es tan, 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 tan fácil de escribir y tal y cual, ¿no? Pues eso también te salva. Desde hace unos meses, me parece, te saca directamente a WebAssembly. ¿Vale? Antes tenías que hacer también un par de pasos. Eh, Kotlin, ¿no? que es por claro. lo que se valió WebAssembly en el programa de, de Kotlin. Correcto. Que te saca la, la historia, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eh, Kotlin también te mete todo lo necesario. Si te programas en Java, tal y cual, ¿no? Pero dices, Oye, yo ya no puedo liberar memoria, ¿cómo lo hago? Pues bueno, <laughs> te mete lo extra, ¿no? Y lo extra es, te mete un garbage collector. O sea, espérate en tu, en tu aplicación, pues un poquito grandecita. El binario que te, que te genera, como va a meter todo lo que, ¿sabes? Todo lo extra que necesita, pues va a ser un poco gordote. Pero entonces, cuando has dicho que. Lo de que el rendimiento era solo un 20% peor, eso no es si, si lo haces desde Golding, ¿no? Hombre, a ver, no, bueno, a ver si ahí la implementación que echan, que tienes tú ahí de la garbage collector es bueno, pues será bueno. Ya, 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 pero bueno, ya depende de sí, sí, sí. Bueno, que sea lo que sean los de Golding, porque... Claro, no va a ser tan fino. ¿no? No, bueno, es que no lo sabemos, no vamos a acusar, no vamos a acusar. Venga, vale, vale, que ¿Vale? no, ¿qué? ¿Qué ¿Qué no lo sabemos. O oh, San Google, que escuchas todo. Creo que lo... Seguro que son buenísimos. De, de hecho, ¿de qué le vamos a decir? Si es que yo ahora mismo, si tuviera que hacerlo con algún lenguaje, seguramente, de todos los que han mencionado, usaría pues Coldi. Pues yo estaba mirando los ejemplos y he, y he hecho alguna pruebecilla y me acordaba de C, tío. Hostia, será verdad. Será eh, se verdad. Sí. Sí, te lo lo juro. Yo, yo, ha sido poner el primer include y digo, Hostia, y te ha venido todo, ¿no? Ese T de te ha venido todo. Sí, sí, sí. Digo, madre mía. El Expo, no sé qué, tal cual. Sí, sí, sí. No, no, pues sí. Seguramente sería cuestión de ponerse. Pero bueno, hay opciones, ¿eh? También eh, si eres más modernete y dices, no uh. puedo, tengo demasiada barba para ponerme en C otra vez. <laughs> tengo una colección de gafapastas muy importante. <laughs> Está lo que se llama Assembly Script, ¿vale? Que te pasa de TypeScript a Wasp. Me cago en, pero vamos a ver, pero no es por crítica, que que, sí, que, un, poco que, sí. que, sí. que un poco sí, <laughs> que un poco sí, que un poco sí. Si estamos hablando de que tienes que hacer tratamientos así, como áridos, mucho mucho vamos a vamos al, al byte, eh? Mm. Clip, a lo mejor, no, no sé. No, bueno, finalmente te genera, ¿no? Tú te pones, no sé, no lo sé. No Paños calientes, lo justos. Si te vas a poner ponte, cógete. Puede ser, sí, no, no, es que no lo sé, no te sé decir. No, te, no, no tengo criterio suficiente para, para posicionarme. Nunca, pero nunca nos ha hecho falta. <risa> <risa> pues sí, es ¿eh? que es mierda esto. Esto es mierda, tíralo todo. Y bueno, también está pues el que está aportado, que uno, fue uno de los proyectos de prueba que hicieron, ¿no? Que, que que originó esto, fue el Unreal Engine este, ¿vale? La maquinaria este de videojuegos. Uh -huh. Que se ve que la intentaron pasar a Javascript y vieron que esto mal. y se pusieron serios. Y después Unity, Unity, vale, también motorazo de videojuegos. Que ya ah. te exporta a, bueno, a nativo en cualquier plataforma y en Wasp para web. Hostia, esto es maravilloso. O sea, el próximo el próximo World of Warcraft va a salir para PS4, <laughs> Xbox y Wasp, ¿no? Claro, la, la idea es que claro, los publicadores de juegos en web tienen un, un tema delicado, ¿no? Que es que por ahí no te pueden ofrecer juegos, ¿no? Hasta ahora tenían el Flash... Uh -huh. Y se, se abrió un mercado cojonudo, pero ahora la des, descarga y con, ¿no? y con sus plataformas o Steam o lo que sea, ¿no? o con lo... pero todo el mundo web así más libre que puedas jugar uh -huh. allí en directo. Pues está claro, o sea, amigos del videojuego, uh -huh. atentos, sí. Bueno, y nada, un poco más. Cosas que he encontrado chulas. Bueno, una que me dijiste tú, que era ese FIDEL. fidel. Ahí es donde te ha venido todo el C, ¿eh? A mí me ha venido de ahí. <laughs> que, que ahí ya te da la, desde web, ¿no? Que tú puedes escribir el código C en un lado. Y sí, ese que te llama, que te instancia el, ah. el WASP. El Para otro. Para la gente que no está yendo, que no, que no, que no ve, ¿no? Porque es pues, una idea, es como el, el Fidel ¿no? Como el JS Fidel o uh -huh. que típico este que puedes hacer un ejemplo ahí componiendo tu Javascript y tal, pues este pones tu código C y te da el código WAS uh -huh. compilado en texto y en, y en blog y en lo que quieras. Y luego te da el trocito Javascript para incluirlo y ejecutarlo en, en, en otro cuadradito, ¿no? Los típicos cuadraditos de estos de Fiddle. Uh -huh y bueno eso están en eh, vsdk ¿sí? uh -huh. y ahí, ahí verán el, la plataforma esta de, de Fidel hay ejemplitos chulos sí hay varias cosas guapas sí 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 y bueno y sí, la gente se está currando algunos ejemplos muy chulos o sea que para empezar se pueden hay, hay material y como también he visto un IDE que no lo he probado, que es el Web Assembly Studio. ¿Por qué le ponen estudio a todos los a todos los Visual studio. studio, R Studio, no sé. Bueno. Y no sé, poco más, yo que sé, con esto sí que más se me han despertado ideas para lo del proyecto de de la plataforma de podcasting que queremos hacer. ¿no? Uh -huh. que yo sé, que todo lo que sea procesado de audio ¿no? y cosas así difíciles, ¿no? que en JS sí que nos costará bueno le costaría bastante, ¿no? procesar cosas así pues igual probarlo en WebAssembly, uh -huh. yo sé, te digo, por ejemplo, mmm ¿no? de... hacerle el, ¿no? El, la normalización ¿no? o hacer el la compresión no del audio o cosas de esas ¿no? oye sí, ¿qu sí. que se hagan en cliente no que nosotros no queremos pagar demasiado pasta en, en servidores <laughs> claro no que eh? sí, digo, sí. Es, es verdad ¿no? igual sí, pues, sí, sí. Con que con oye <laughs> lo justito en con un server pelado que vaya bien todo claro no sé no está claro está claro ¿no? cuanto más se distribuya el, el, el esfuerzo al final es mejor para todo y ahora que mp3 es libre no que me parece que lo han librado no al final no lo sé yo diría que sí por ejemplo pues ya tienes en c una no tal librería la se compila en el war y que te genere el mp3 en, en el cliente bueno, eso no lo tengo claro, ¿eh? porque luego ah. llegarás siempre con tu película. Cuando vayas a compilar tu pedazo de programa ese o tu pedazo de librería en C, luego la mitad de las librerías no estará, no las podrá incluir, tirarán de. Hombre, de... amigo, pero que esto, que, a ver, que no es el milagro Lourdes. ¿eh? Ahí, eh, por pero... <laughs> eso te digo, por eso te digo. Que a ver, que algo tenemos que currar y, y pelearnos. Que tú enseguida te, ves, te vienes arriba y yo estoy viendo ahí un montón de includes. Y tú ya te veías que el kernel de Linux está hecho. Yo lo que estoy viendo ahora mismo, ahora mismo es una web que no haga absolutamente nada, ¿vale? Lo único que hace es pintarte un canvas enorme a toda pantalla, ¿vale? Uh -huh. Y te arranca un kernel de Linux con... guay. <laughs> Solo eso. O sea, tú ves cómo se arranca el kernel de linux Ahí, pues, todos los mensajitos de arranque. Y estoy seguro que ya existe. Claro, claro. Lo que te faltarían, pues, bueno, todos los drivers de... no Pero nada, nada. Nada, nada, detalle. Emular con WebApp y todos los dispositivos que tiene un PC, de, nada. Detallujo. Detallito, sí. Pues no sé, yo, yo veo que sacaremos partido de esto. Cuando a sepamos. Ver, ahí está. Es un, es un detalle que no es, me, que no es menor. Y nada, yo no sé, si quieres tú poner algún, algún detalle más que a mí se me haya podido pasar. No, no, no la verdad que hoy sí hemos hecho un, un repaso más como se merecía, ¿no? Sí. Uf, que la otra vez lo mencionamos muy, muy de pasada y. Sí, en, en las notas del programa lo que sí que vamos a hacer es... Quizá... Lo que pasa que yo lo que pasa que yo creo que va a haber un poco de... Va, creo que va a tener un periodo como de, de ocultismo, por así llamarlo, ¿no? Vamos a ver cómo WAS crece en la web, ¿no? Uh -huh. Pero no lo vamos a, a ver, ¿no? O sea, tú vas a ver que cada vez va a haber aplicaciones en la web más chulas, que hacen más cosas, pero vas a decir... Está qué guapo está esto, que no sé, por ejemplo, el tema, el tema del OpenGL o de hmm. del 3D, ¿no? Que, que hasta ahora cuando rulabas una aplicación de esa, el ordenador empezaba a echar humo, ¿no? Hmm. Pues ahora a lo mejor empieza a ir más rápido, empieza, y tú ves que eso evoluciona, pero va a ser como silencioso, ¿no? A lo mejor no va a llegar mucho al gran público, ¿no? Sí, es que tampoco sé el público quién va a empezar a hacer cosas de estas, ¿sabes? Porque dices, ahora claro. sí que los fronten. Sí que están muy metidos, ¿no? En JavaScript, bueno, depende, ¿no? Porque también, también hay el que solo hace CSS y tal, bueno, pero aparte de eso están yo creo que muy cómodos en la posición que están, ¿no? Porque se puede hacer de todo uh -huh. en JavaScript, ¿no? No sé si y es... aparte, aparte WAS está ocupando un nicho muy concreto y sí. que era necesario, pero está en su sitio, no no se está metiendo donde no le llama. Sí. Vale, con lo cual JavaScript vive feliz, sigue, sigue feliz y Once bueno, irá ganando posición, pero para lo sí. suyo. Sí, no sé quién, quién será el, ¿no? el primer público, al menos así en general, que la gente lo utilice como lenguaje, ¿sabes? De decir, no, no, yo voy a poner esto y voy a poner lo otro. Grandes empresas, yo que sé, eh, eh, Adobe, que quiera el Photoshop en eh, vía web, ese lo va a hacer. O yo que sé, otros, ¿no? El de programas de vídeo, lo que sea. Eso lo van a hacer. Pero gente como nosotros, ¿sabes? No sé yo. Hombre, yo, eh, aprovechando y uniendo un poco temas que hemos tratado en el, en el podcast a lo largo de estos episodios, sí que es verdad que me vino a la cabeza que un, una cosa que podría ser útil aquí es el tema de Machine Learning. ¿no? Sí. Que con y diga, voy a empezar a hacer análisis de, o aprendizaje. En función de lo que, de lo que vas haciendo, de la interfaz, de, de cómo te mueve por decir algo, ¿no? Uh -huh. Y los datos que vas acumulando en tiempo real ahí, vas alimentando a, a la máquina, ¿no? Que estaría en WAS. Sería en Wash, estaría en dispositivo, que es un poco, ¿no? La estrategia de Apple en su inteligencia artificial, ¿no? Que decían que la ponían en el dispositivo y no en y no en sí. los servidores cosas así. efectivamente y sí. luego a ti a lo mejor al servidor pues te llega un resultado final de, de eso o ni siquiera simplemente te vale para hacer algo en el propio cliente sí sí. O sea, sí sí eso puede ser interesante no no sé ahora es observación ver cómo se mueve el asunto pero bueno hay, aquí desde eh... luego hay un hay un nicho grande veo yo ahora mismo para proyectos de investigación O sea... Sí. Porque, vamos, lo veo claro. Sí. Pues nada, pues lo dejamos aquí si quieres. Vale. Vale. Y... ¿Ya vamos a dejar de meter la pata ya. Sí. <laughs> ahora a partir de ahora ya serían ya cagadas de, de general ahí. Pasamos a cosas que dominamos más. Como el rincón del oyente. <laughs> y ahora el rincón del oyente. Bueno, hoy, hoy en el Rincón del Oyente tenemos varias cosas, ¿vale? Tenemos comentarios de Evox, e ¿vale? Por ejemplo, Gonzalo Hernández nos puso muy buen aporte de valor el de Marcos e Ivón, hablando del, ¿no? estaba hablando el del episodio 20, entiendo. Casi que hasta me alegro de haber quedado en segundo lugar al escuchar todo lo interesante que ha sido el podcast. Nosotros ¿No? también nos alegramos. No, Gonzalo tiene que volver. ¿eh? Gonzalo tiene que volver. Ya ha estado en no sé dos, ha estado no sé dos episodios, pero tiene que volver. Tiene que volver. Y pone: nota, he dicho segundo lugar como podía haber dicho último, pero soy finolis <laughs> A pesar de las opiniones de otros usuarios, no cambien ni los chistes ni el ritmo. Buen trabajo como siempre. Cada día lo hacéis mejor. Gracias, Gonzalo. Se hace lo que se puede. <laughs> Después, Alfredo Jiménez. Respondiendo a la petición de Alex Aka Yorika. <laughs> Un programa interesante, sobre todo, la parte de Firebase. La intervención de los ganadores del hackathon ha resultado muy entretenida, ya que así conoces algo más sobre la persona con la que compartes chorradicas cada día en el mejor canal de Slack del universo conocido. Ahí está, sí señor. No hay nada, por cierto, no hay nada como traer como traer al. al... Al podcast, a alguien que sabe de algo para que hable. Sí. ¿Me dejas hablar a mí de Firebase? Pues pff, cualquier cosa puede salir. Pues como lo que ha salido hoy de, de WebAssembly. Que el, si hay alguno que sepa, nos dirá esto. madre mía. Esto es regular. A ver, también, Néstor Angulo de, Urga... de Ugarte. Aunque, ampoy... Uy. Aunque apoyo el comentario anterior. El comentario anterior era el ese que nos decía que menos chascarrillos y más datos. ¿Vale? Pues pone, aunque apoyo el comentario anterior, no hace falta que sea super pro. Me gusta vuestra nat naturalidad. Vuestro podcast los utilizo para enseñar a nuevos programadores sobre lo que se cuece en el mundillo a nivel realista. Ayudan mucho, huyendo del ideal Zuckerberg y demás ejemplos parecidos que nos quieren meter. Seguid así. Particularmente me gustó la sección de que se cuece en Stack Overflow. Por mí, seguid con ella. Ya la perfeccionaréis con la práctica. Saludos. Hace mucho tiempo que no hacemos la sección de que se cuece en Stack Overflow. Sí. Lo, la vamos a profesionalizar. Y no, no tenemos nada más que decirle a Néstor. Yo, mira, está... Pero tú fíjate lo irresponsable que es, ¿eh? Que dice, los utilizo para enseñar a nuevos programadores. He preferido obviar eso porque me crea una ansiedad. Me crea, me crea ansiedad, mucha responsabilidad. Néstor, Néstor, no. Néstor, no. No, lo, no, lo hagas, Néstor. No lo hagas. Mal. Bueno, más. Jordi, no, no, nada más. Jordi preguntaba sobre bases de datos en tiempo real. ¿Vale? Eso en el capítulo de Firebase y de. ¿Os olvidasteis de Real IO, no? Pues, 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 pues sí, hijo. Sí, 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 lo olvidamos porque ni zorra idea de que existía, yo al menos. Ni zorra idea, vamos, yo espero un momento que esté abriendo la página de Wikipedia y te, <laughs> te, explico, lo que hay, te explico lo que hay. Soy un experto en real. <laughs> corta, corta y déjame que <laughs> pongo una pausa ahí, ¿no? Pongo oh, una pausa. Bueno. Y hasta aquí lo de iVoox En iVoox no tenemos nada. Vale, pero yo hay iBox en iTunes, perdón, en iTunes no tenemos nada, pero yo creo que allí ahí pasa algo porque. No, en iTunes no tenemos nada porque no cobramos por el podcast. No <laughs> <laughs> sé o sea, es que en Apple, si no cobras sí eso te tiene en cuenta. Pero sí que tenemos en Twitter. En Twitter, por ejemplo, Alberto Corby nos enseñó no nos enseñó su primera extensión para Visual Studio Code que se llama uh -huh. Unique Lines vale nos puso allí un GIF que va, ponía varias líneas en el editor de hecho ponía programar es una M y web reactiva no ponía uh -huh. varias allí y ¡pum! magia y las y te dejaba con una y, y eso y después también otros comentarios como Andrés Hidalgo que pone en el Día Mundial de la Radio decidir que de abandono la FM y me paso a estos podcasts. ¿Vale? Y pone varios de, de actualidad, La Cafetera, de Radio Cable y, y carne, carne Cruda Radio, Friquismo TP Poderosos, Curro Deployándome, Progresuna sí, ¡Vamos, vamos! music sí. Podcast y Empresa Joan Boluda. Vale, que ese, también este es. John Boluda es bastante fricazo también. Pues nada, tomo nota. Eh, Juan Luis García. Este es directo. Progresunam. Habéis ganado uno el oyente. Ahí ah. di que sí. sí señor. Bien. Sí, sí, señor. Y después, Gonzalo nos dice Gonzalo Hernández. Ha sido muy buen programa. Iván Conesa y Marco Bellido han realizado una conversación muy productiva e interesante. Ojalá se repita. Sí. ¿Se tendría que repetir? Sí, señor. Fue un gran episodio. Y más, José Mariano Luján. Empezando el día con Progresuna. Mi más sincera enhorabuena a Juanjo y Alex por vuestro trabajo. Hoy se me ha pasado el viaje volado, deseando ver esa demo de Whopper. Por cierto, qué pena que los ganadores del Hackathon no tuvieran cambio. Bueno, pena para ellos, ¿eh? Sí, 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 por el, por el premio, ¿no? De un millón de un millón de euros en billetes de, de un millón. <laughs> y Heiki, ¿vale? Nos pone: en España puede haber un equipo de Scrum con tres product owners y, y un desarrollador. Real life, ¿vale? Eso de supongo del, del episodio uno de de Scrum. Pues tres product, tres, tres product Owner y un desarrollador no hace un equipo ágil. Un de desa... <laughs> Voy a deshacer camisetas con ese logo. Hostia, sí, ¿eh? Bueno, ¿qué daría? ¿Qué daría tres ya? Product Owner y un desarrollador bueno, bueno, pues, no es un equipo no. ágil. <laughs> y nada, y bueno, en, en Slack, ya, como ya sabéis, tenemos el canal donde... Se llama canal Slack, porque sí. dentro hay canales. Se llama comunidad. Comunidad Slack. Comunidad Slack. Ah, hombre, eh, pues, por favor, no me los bajes de categoría. Pues la Es, comunidad, gente, ¿eh? es gente muy maja. <laughs> pues están todos ahí, dando caña cada día, enviando información súper interesante, ¿vale? Sí, de hecho, yo, yo quiero pedir disculpas públicamente. A la vez que saludo a Ender. Hola, Ender. Para... <laughs> ¿Por, qué? ¿Por qué? Soy incapaz de asimilar. Tanta información. <laughs> o sea, es tremendo. Yo me he apuntado muchas, pero bueno, es que, claro. Pero no, sí. no tú, yo, yo te envidio, o sea, es que no sé cómo lo haces. Yo, yo soy incapaz. Cuando llego a las conversaciones ya me, sí, me sobrepaso. No, no, hay muchas, hay muchas. Hay muchas, hay muchas, y, muchas y variadas y interesantes. Sí. Y la gente se ayuda bastante. Sí, sí, con sí. igual sí. objetivo cumplido? Ya somos más de 70, me parece. En el en la comunidad y bueno y decidimos con Juanjo de que como sois tan bajos los oyentes y que es los que estáis allí y nos ayudáis a nosotros también a hacer muchas cosas pues decidimos de hacer contenido eh, en primicia para la gente de no para la comunidad uh -huh. y empezamos con unos audios que es que empieza una, serie, una nueva serie de podcast que es no thinking design vale, en el cual estamos relatando lo que es el la fase ¿no? El, el, el nacimiento de una nueva plataforma de podcasting que vamos a hacer Juanjo y yo. Ahí está. Vale. Y ahí, pues nos bueno, ahora hemos empezado, pues, a hacer las reuniones de qué vamos a. que decidimos, que hacia dónde lo vamos a enfocar y tal, y e intentamos a ver, la, la idea, la idea es, la idea es muy sencilla, ¿no? O sea, el objetivo es el, el mismo que podía tener en su día, pues, ¿qué te voy a decir yo? Steve Jobs, ¿no? El, el, el forre máximo, el éxito absoluto, ¿no? Exacto. Entonces, claro, luego lo que pasa es que Steve Jobs empezó en un garaje ahí y tal y luego ha tenido que aguantar que hagan películas, ¿no? Mm. Sobre cómo fue el inicio, ¿no? Pues nosotros, como no tenemos, no queremos eso, pues hemos empezado haciendo la película para poder cobrar ya desde el inicio. ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Luego cuando hagan la película de cómo una plataforma de podcast dominó el mundo, pues nosotros diremos, eh, eh, esa película es una secuela de, de la original. Bueno, está todo, está, estará todo el proceso, ¿vale? Y, claro, de ahí puede salir una gran plataforma. O puede salir un truño como un puño. O sea que... ¿Pero, qué, ¿Pero qué dices? ¿Esa no, es, esa no es la actitud. Esto lo hablaremos en el próximo episodio de No Thinking Design. Tengo que corregir esto. ¿eh? Hostia, es verdad ¿eh? que no podemos acabar así el programa. ¿eh? Así, así no, bueno, tendría. vale. Eh, usamos una metodología que nos llevará al éxito, que es el Design Thinking. Ahí está. Sí, no señor. os lo perdáis. Apuntaros en el canal de Slack. <laughs> pues nada. Eh, ya acabamos aquí. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes de Programar es una mierda, a toda la comunidad que estáis allí animándonos y, y, nos, ve, y nos vemos en un próximo episodio probablemente con que se cuecen esta con el flow, quizá. Venga, venga. A la siguiente. Venga. Pues bueno, hasta luego. Hasta luego.